Muy buenas tardes a todos, gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis teniendo un buen fin de semana y vamos a comenzar en breves. Con ya el primer capítulo de Lore Play propiamente dicho, porque hasta ahora hemos explicado solamente lo que serían las civilizaciones antiguas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Creo que ya toca empezar por la parte importante, que no es el jugador siquiera, es la ciudad de Yarnam ahora mismo. Bueno, bienvenidos a Canchute, a GKX, a, Jazz, a Artemisa. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Cómo lleváis el fin de semana? Y al otro, el reino público de pruebas de Diablo. <laughs> ah, que ya han empezado con las pruebas de Diablo 4. Pues eso para ti es buena noticia, Artemisa. Bueno chicos, vamos a ir viendo, vamos a ir empezando. Porque la verdad que las primeras, vamos a poner música al 6, la voz al 7. Y yo creo que ya estaría. Eh, ponemos subtítulos también para poder ir leyéndolo todo, ¿vale? Avis Walker, ¿qué tal estás? ¿También eres fanático del diablo, en serio? Y nada, vamos a empezar una nueva partida. Um, aunque creo que deberíamos de ver la introducción, <laughs> así que vamos a empezarlo otra vez. Atentos. Yarnan Este es un administrador, ¿vale? Es un administrador de sangre de la iglesia. Pero ya nos está diciendo desde el principio que tenemos que desentrañar un misterio, ¿verdad? Bueno, pues ya nos ha dicho cosas muy interesantes. Que tenemos que desentrañar un secreto. Un secreto, ¿vale? De ahí que la lucidez esté tan presente en todo momento. Digamos, um, vamos a poner Lore. Uh, vamos a cogernos, como siempre, experiencia militar, es lo que más me gusta. Y en el aspecto, vamos a ver. Vamos a, vamos a fabricar un personaje nuevo, completamente nuevo. Vamos a ver. ¿Qué tal está Raxus, Faus? Bienvenidos. ¿Qué tal estáis, chicos? Detalles de la cara. Vamos a ver. Vamos a ponerle el pelo de Alfred, que me gusta bastante. Creo que era este. ¿No? No, no era este. ¿O oh, sí? Sí. Es este pelo. Y la barba... Que sean solo unas patillas así tochas. Vamos a ver. Estas. Vamos al color de pelo. Colorcito dorado. 70-70. Está bien. Bueno, es más verdoso que dorado. A ver. Este sí es amarillito, setenta, sesenta, veinte. Vale, sí, yo creo que ahí estaría bien, y nada, chicos, vamos a empezar. Vamos a guardarlo en favoritos. Y al lío. Quedaros con esta cinemática que es muy importante también, ¿eh? ¿Qué pasa, Sineustack? Te has acostado tarde hoy, ¿no, Titán? <laughs> ¿Cómo estás? Bien. Todo sellado y firmado. Fijaros cómo llevo los ojos tapados, ¿Vale? Semi-tapados. Semi. -tapados, semi. Ah, no te pase lo que, pase, creerás que solo ha sido un mal sueño. Bueno, ahí empieza la transfusión, y el propio tío nos dice que es como si. que pase lo que pase, es como si fuera un mal sueño, ¿vale? Ahora despertamos. Y vamos a ver una cosa muy curiosa aquí. Que es la representación del inicio de la plaga de bestia que intenta, digamos, llevarnos, ¿no? Hacia ese lado, ¿vale? Porque la sangre, ya sabéis, que os transforma en. O sea, os, os va bestializando poco a poco, ¿no? Y esta es. Esta es, digamos, la representación. ¿Y qué ocurre? Que empieza a arder, Dios, de la nada. Vale, pues algo ha evitado que seamos tocados por la plaga de bestia, el inicio de la plaga de bestia, que produce las transfusiones de sangre. Pero estamos viendo una cosa muy extraña ahora mismo, ¿verdad? Y son los pequeños mensajeros enviados por un grande. ¿Vale? Ah, ¿habéis encontrado un cazador? Se ha perdido la conexión por la red. Empezamos bien. Bueno, vamos a intentar arrancar otra vez a ver qué diablos ha pasado con la red. Estoy jugando online porque... Para explicar todo un poco mejor, lo que quiero hacer es invocar a determinados eh, cazadores, ¿vale? A lo largo del juego sabéis que con la campana del viejo cazador podéis ir, eh, podéis ir invocando a gente, ¿no? Pero bueno. La muñeca es buena y tú sí que eres bueno, Fugachi. Buenísimo eres tú. Ichigo, bienvenido. Por cierto, Fugachi, ¿cómo van los Fatalis? ¿Cuántos mataste ya? Bueno, pues después de la transfusión... Resulta que nos despertamos en la clínica, ¿vale? Pero si os dais cuenta, no está el ministro, no está el ministro, ¿verdad? De. El que, nos ha... el que nos ha hecho la transfusión de sangre. Y todo está como un poco confuso, ¿no? Porque, quiero decir, despertamos aquí, no sabemos absolutamente nada. Y lo único que tenemos es esta nota. Que dice busca sangre pálida para superar la caza. O sea, ya nos están diciendo desde un primer momento que nuestro objetivo es buscar esa, esa sangre pálida, ¿no? Pues como veis aquí no hay nada más, está todo muy desbaratado, ¿vale? Esto es una clínica, es la clínica de Josefska, de hecho, y es donde se producían las transfusiones de sangre. Pues para la gente como nosotros, porque nosotros realmente venimos a Yarnam, ¿vale? El jugador viene a Yarnam buscando una cura a su enfermedad. O sea, nosotros estamos enfermos, vamos a morir, somos de, otro, de otra provincia, de otra región, de otro país, ¿no? Y hemos oído que en Yarnam eh, existe algo, no sabemos todavía qué, pero existe algo que podría ser la única cura a nuestro mal, ¿no? La única cura a nuestro mal que, que bueno, que nos está matando de alguna manera, entonces... Venimos aquí, principalmente, para curarnos, ¿vale? De un mal. Y. Y la medicina es sangre. Hola, Grumpy, ¿cómo estás? Lleva todo el día con problemas de red. Pues espero que no nos dé mucha guerra, porque si no. Si no, tendríamos que jugar offline y nos perderíamos parte. Digamos, de. Bueno, pues seguimos avanzando por la clínica, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no vemos a nadie aquí. Está todo desierto, incluso esta habitación está completamente vacía. Y aquí ya vemos, tíos, digamos, donde se hacían más transfusiones de sangre. Y fijaros la cantidad de camillas que hay. Hay un montón de camillas, ¿no? O sea, hay muchísima gente que viene de Yarnam o bien extranjera que viene a Yarnam a tratarse. A tratarse de sus, de sus males. Porque, porque la sangre es como milagrosa, ¿no? Esta sangre de Yarnam es milagrosa. La sangre de la Iglesia de la Sanación. Y es capaz, digamos, de, de curar absolutamente todo. Y esa es la razón por la que el jugador está aquí, ¿no? Por la que el cazador está aquí. Dragoncito, bienvenido. Bueno, chicos, y que nos encontramos ahí, nada más salir. Fijaros, nos encontramos a un hombre lobo ya completamente transformado, devorando carne humana, ¿no? Y nosotros estamos aquí, estamos ahora mismo acojonados. No tenemos armas, no tenemos nada con lo que luchar contra una bestia como esa, ¿no? Quiero decir, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues lo que tenemos que hacer es intentar luchar, pero... Lo ideal, lo ideal, nosotros lo vamos a matar porque sabemos cómo jugar, pero este monstruo está aquí puesto, está ideado para que para morir, o sea, para morir y que os lleven al sueño del cazador. ¿Vale? Lo que pasa es que bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a ir viendo cosas, todavía no podemos leer la descripción de los viales de sangre, pero bueno, vemos que es una clínica que está muy oscura. Y por fin salimos al exterior. Por fin salimos al exterior. Aquí nos encontramos una puerta cerrada. Y nos encontramos también varias eh, estatuas con motivos como religiosos, ¿no? De alguna manera. Y tumbas también. Tumbas por doquier. Vamos a ver la muerte por todos los sitios aquí, ¿sabéis? O sea, es una ciudad que está, pues eso, maldecida, infectada en muerte. Hay una puerta, otra especie de cementerio al que no podemos pasar. Y cuando llegamos aquí, esta fue una de las cosas que más me impactó. Porque cuando llegamos aquí, vemos el, el gran puente, ¿no? Cuando abrís esta puerta y veis todo el diseño, ¿no? El, un diseño arquitectónico brutal. Vale, eh, os tengo que decir que para, para realizar el juego, digamos justo antes de empezar a, a realizarlo, eh, From Software Miyazaki y su equipo viajaron hasta Rumanía. Eh, y en Rumanía estuvieron en Brasov donde aquí en el juego hay una copia exacta de la iglesia negra de Brasov. Exacta, ¿vale? Ya la veremos más adelante. Fijaros que está todo lleno de ataúdes y algunos de ellos están como sellados con cadenas. ¿Por qué? Están sellados con cadenas porque quizá tuvieran miedo de que ni siquiera la muerte fuera el final para las bestias, ¿no? Para los infectados. Fijaros, la verdad que es maravilloso lo que es el diseño. Hola Puma, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Es maravilloso lo que es el diseño de esta ciudad. Y como os estoy diciendo, muy inspirada, ¿vale? En la Londres victoriana, primero. Y luego, en cuanto a. Pues al tema de iglesias y monumentos, en el catolicismo ortodoxo de la Rumanía antigua, ¿vale? De hecho, hay muchas referencias a la Rumanía antigua, como el castillo de Cainhurst, y como os he dicho, el que, la iglesia negra de Brasov, ¿vale? Que también está... También está ahí. Bueno, aquí ya nos encontramos al primer habitante de Yarnam, que como veis está pues como un poquito... Un poquito loco, ¿no? Digamos. Y ahí nos encontramos a más, fijaros, nos persiguen y nos llaman maldita bestia, a nosotros. ¿Vale? Cuando ellos ya están en un estado semi-bestial, ¿no? Y aquí, este punto es muy importante, tíos. Porque aquí, justamente, cuando. Cuando subís esa escalera y escucháis ese grito, que luego descubriréis, descubriremos de quién es, ¿no? Es de una bestia clérigo. Pero es una parte muy importante, ¿no? Y ya os digo, nosotros vamos a ir desde aquí al sueño del cazador, pero en teoría deberíamos de morir. De hecho, aparecemos. O sea, el, el juego está diseñado. Para que muramos. Fijaros cómo aparecemos. Aparecemos como muertos. ¿Vale? O sea, al transportarnos desde la lámpara, aparecemos como muertos en el sueño del cazador. Ahí lo tenéis, con una luna llena de fondo. Esa luna será muy esclarecedora, muy esclarecedora. Y también el juego, cuando llegáis aquí, tíos, resulta que es súper extraño porque veis a una muñeca. Pero la muñeca está abandonada y no se mueve. Y aquí encontramos a unos mensajeros que nos ofrecen algo. Vamos a ver qué nos ofrecen. Vamos a coger la sierra para empezar. Y vamos a coger una pistola del cazador también. Vamos a leer las descripciones. Nos las vamos a equipar, evidentemente, y vamos a leer las descripciones de cada cosa. Cuchilla dentada, una de las armas con truco del taller, que suele ser usada por quienes se dedican a la caza. Esta sierra, efectiva para hacer sangrar a las bestias, se transforma en una larga cuchilla que se sirve de la fuerza centrífuga. La sierra, con sus sanguinarios dientes, se ha convertido en un símbolo de la caza y su eficacia aumenta cuanto más grotesca sea la bestia la adversaria. Bastante interesante y nos dice ya que nos vamos a enfrentar a bestias y grotescas además. Pistola fabricada en el taller para usarse en la caza. Las armas de fuego de los cazadores emplean balas de mercurio impregnadas de sangre del portador que causan más daño a las bestias. La pistola se desenfunda más deprisa que el trabuco y permite contraatacar con más agilidad. ¿Qué más tenemos por aquí chicos? Vamos a ver un cuaderno que bueno eso son son funciones online y a quién nos encontramos aquí chicos a la primera alma viva bueno viva en teoría vale vamos a ver Ajá. debes de ser el nuevo cazador bienvenido al sueño del cazador este será tu hogar por ahora Soy... fijaros cómo duda Tarda mucho en decir quién es, ¿vale? Como si algo, como si tuviera algo que esconder. Pero no pienses demasiado en todo esto. Sal y mata unas cuantas bestias. Te vendrá bien. Ya sabes, es lo que hacen los cazadores. Te acostumbrarás. Bueno, pues nos dice que salgamos a matar bestias sin preocuparnos demasiado por eh, por nada más ¿no? Que es lo que hacen los cazadores. Los cazadores tienen que cazar, ¿vale? Vamos a ver. Antes esto era un refugio para los cazadores, un taller en el que usaban sangre para potenciar sus armas y su carne. Ya no tenemos tantas herramientas como antes, pero puedes usar todo lo que encuentres, hasta la muñeca. Si te apetece, esto bueno, ya sabéis que fue carne de meme. O sea, el, el podéis usar hasta la muñeca si os apetece, ¿sabes? <laughs> Más que nada, porque luego cuando golpeáis a la muñeca sale como una especie de líquido blanco. Que nos podría decir que el cabrón de German, pues ha estado rellenándola como a un pavo en Acción de Gracias. Bueno, eh, el tema está en que nos está diciendo que este taller, que está lleno, como veis, de, de armas colgadas del techo, y bueno, esto es. Es para, digamos, como un almacén. Pero está todo lleno de armas, fijaros. De hecho, si os fijáis bien, tenemos varias cuchillas dentadas. Y estas hojas grandes. O sea, está el arma de German ahí también. Fijaros bien, porque esa arma que está, digamos, puesta horizontal. Es la hoja de entierro. Que ya leeremos más adelante. Eh, pues lo que tenía que decirnos esa arma, ¿no? Y ahora vamos. Con lo que nos ha dicho German, ¿quién es este hombre? Pues este hombre dice, está cojo, como veis, eh, le falta una pierna. Y está en una silla de ruedas. Y parece viejo, débil y decrépito, ¿verdad? Fijaros cómo está, está completamente en la mierda. Lleva hasta un bastón también, me imagino, para apoyarse cuando se levante de la silla. Pero nos está diciendo que antes tenían más herramientas, ¿vale? Y fijaros ahí la cantidad de herramientas que hay, tiene un trabuco, etcétera, etcétera. German era un maestro artesano, ¿vale? Era un. Fue el primer cazador, pero también era un maestro artesano. Y el responsable de las primeras armas de cazador, ¿vale? De alguna manera. Él fue el que. el que ideó las armas de los viejos cazadores. Aunque luego. Pues evidentemente hubo más gente, ¿no? Como Isie el, el Irreverente. o como Archibald. Que fueron también maestros artesanos. Pero ya, digamos, con unas. con unas técnicas. que diferían mucho de. lo que era la idea original de la caza de bestias, ¿no? Vamos a ver las notas. Aquí nos dicen ya, para escapar del horrible sueño del cazador, detén el origen de la infección de bestias que lo invade todo, antes de que la noche dure eternamente. Ojo, importante, antes de que la noche dure eternamente, quiere decir que si no desentrañamos el secreto, que ya nos ha dicho el ministro, el propio ministro de la sanación nos ha dicho que si no desentrañamos el secreto, no podremos enterarnos de lo que pasa Y eso es muy importante, porque al final lo que más necesitamos aquí es conocimiento ¿Vale? El conocimiento es poder tanto en la vida real como aquí ¡Pegaso! Muy buenas, bienvenido ¡Kioma! Bienvenido cero Muy buenas tardes a todos, chicos Estamos con el Lore Play, acabamos de empezar Y bueno, vamos a... Realmente cuando os dejan aquí, tíos No sabéis absolutamente nada, ¿sabéis? O sea, no sabéis absolutamente nada Quiero decir, os dejan aquí en el sueño, no sabéis qué está pasando, no sabéis cómo salir, muy importante. Y luego veremos algo muy importante cuando tengamos cuando tengamos el monóculo, porque resulta que todo lo que está protegiendo este sueño, que como veis hay unas columnas ahí, es todo un sinsentido, evidentemente es un sueño, y en el mundo nírico nada tiene sentido. Pero esto que se ve abajo, que ahora no podemos distinguirlo bien, es agua. Y eso lo explicaré un poquito más adelante. Juan Manuel Notrilayet, bienvenidos chicos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis teniendo un fantástico fin de semana. Vamos a ver. Este tocón parece conectado con la pesadilla. ¡Con la pesadilla! Ojo. Pero no hay mensajeros. Ya nos hablan de una pesadilla aquí. Ya esto es un sueño, pero ya nos hablan de una pesadilla también. ¿Qué, qué pasa con el ministro? Pues el ministro. Fue el que nos administró sangre. Realmente se llamaba. O sea, en inglés la traducción correcta es Blood Minister. Y es quien nos. Eh, quien, digamos. nos administra la sangre de Yarnam, ¿no? Así que bueno, nos han dicho que matemos unas cuantas bestias. Vamos a ir a, a matar a unas cuantas bestias, evidentemente. Pero junto a bestias vamos a encontrar también ciudadanos de Yarnam. Bichuis, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bueno, pues toca explorar muy bien lo que es toda la zona de Yarnam Central, ¿vale? Fijaros que seguimos viendo lo que os he dicho, ataúdes, muerte por doquier, ¿vale? Incluso esos ataúdes que están, fijaros, están completamente sellados con cadenas y candados. ¿Por qué? Por lo que os he explicado antes, eh, la superstición y la locura de Yarnam, de Yarnam perdón, eh, hacían pensar que muchas de esas bestias, al, después de morir, podrían resucitar como una bestia no muerta, ¿no? Porque quizá se hayan oído rumores de bestias no muertas y por eso tenían miedo de que resucitaran. Fijaros la maravilla, tíos. Uh, o sea, este juego si algo tiene muy bueno es la atmósfera y la ambientación, ¿vale? Y fijaros que en, todos los, en todas las, las habitaciones, digamos, donde veáis ese tipo de farol rojo es porque hay alguien dentro. Vamos a ver quién, quién está aquí. ¿Qué pasa, Makea? Buenas tardes, tío. Oh, debes de ser un cazador. Y... Eh, además no eres de por aquí. Soy Gilbert. También soy extranjero. Seguro que lo has notado. Jarnan tiene una forma especial de tratar a los invitados. Bueno, no creo que pudiera soportarlo si quisiera. Pero estoy dispuesto a ayudar. Si sí, es que puedo hacer algo. Este pueblo está maldito. No sé cuáles son tus intenciones, pero te aconsejo que te vayas rápidamente. Da igual lo que se pueda sacar de este lugar, los daños siempre serán mayores. Fijaros lo que nos ha dicho. Nos ha dicho que él también está enfermo, que él es un extranjero como vosotros, como nosotros, y que nos intentará ayudar en la medida de sus posibilidades, que como vemos, no serán muchas, ¿no? ¿Sangre pálida, dices? Mm. Nunca lo había oído. Pero si lo que te interesa es la sangre, deberías probar en la iglesia de la sanación. La iglesia monopoliza el saber sobre el trasvase de sangre y las variedades de esta. Eso es muy importante, las variedades de sangre, ¿vale? Llegarás al pueblo de la iglesia de la sanación, llamado distrito de la catedral. Y en el interior del distrito de la catedral se encuentra la Gran Catedral, el lugar donde nació la sangre especial de la iglesia de la sanación. Oh, eso dicen. Bueno, ese punto que nos ha dicho es lo más importante de todo, ¿eh? Nos sueltan prenda con los extranjeros. En circunstancias normales no te dejarían acercarte, pero la cacería es esta noche. Podría ser tu oportunidad. Vale, yo os digo. Hola, Brexa, muy buenas. Lo más importante que nos acaba de decir Gilbert, aparte de que él es un extranjero y todo eso, que bueno, es más o menos ponernos en, su situ en situación, ¿no? Y nos describe un poco su historia. Pero lo más importante que nos ha dicho, lo más importante es que la, es la Iglesia de la Sanación eh, es el origen del trasvase de sangre, ¿vale? Y nos habla también de las variedades. Quedaros con esto porque es muy importante. Hay diferentes variedades de sangre. Esas, esa sangre distinta, digamos, afecta. También nos ha dicho que el pueblo está maldito, pero lo más importante es la sangre. Esa sangre distinta lo que hace es afectar de manera distinta también a los pacientes. Que ya veremos más adelante. Cruza el valle hacia el este de y Llegarás al distrito de la catedral gilbert también es un el cazador principal, no que según se dice es el origen de la sangre no he oído hablar de la sangre pálida pero si está relacionado con tipos extraños de sangre es mejor que vayas allí tipos extraños de sangre súper importante pero bueno nos acabo de decir que él no ha oído hablar de sangre pálida, y sin, y sin embargo, nosotros sí, ¿por qué? Porque hemos sido elegidos, tíos. Nosotros hemos sido elegidos, de hecho, los mensajeros que aparecen para, para llevarnos, ¿no? Cuando estamos en ese estado febril después de la transfusión de sangre, eh, aparecen los mensajeros para, para llevarnos. porque hemos sido tocados, hemos sido elegidos. Él no. Él sufrió de, digamos, de esa, ese trasvase. Pero él no fue escogido y por eso está aquí mal, mal viviendo. Bueno, ya no nos dice nada más, así que vamos a explorar Yarnam, que como veis tiene un, pues eso, una línea arquitectónica. Y vamos a leer también los primeros objetos, ¿vale? El guijarro, el cóctel Molotov que cogimos abajo. Y nos dice: Cóctel Molotov explota en llamaradas al estrellarse contra un objeto. Es una de las herramientas de cazador más antiguas del taller, desde la tragedia que asoló el viejo Jarnam. El fuego es un clásico de las cacerías de bestias y se cree que purifica la impureza. Algunas bestias tienen un miedo anormal a las llamas. Algunas, algunas. Luego veremos que otras incluso son capaces de manejar el fuego. Um, Tenemos también el guijarro. Dice pequeños guijarros que se encuentran por todo Yarnam. Se pueden tirar a los enemigos. Muy emocionante. No es tan emocionante, pero bueno. Si os fijáis bien en la imagen, no sé si podréis eh, podéis apreciarlo, pero realmente no son guijarros. Son ojos petrificados. ¿Lo estáis viendo bien? Que tiene un iris y tiene una pupila en el centro. No son guijarros, son ojos petrificados. Ya se explicará en, cuando lleguemos al paso del osario de Henwick. Marca del cazador. Aparecemos con esta runa. Dice runa suspendida boca abajo, grabada en la mente, símbolo de un cazador. Si concentra sus pensamientos en esta runa, el cazador pierde todos sus ecos de sangre, pero se despierta renovado, como si todo hubiera sido un mal sueño. Nos están hablando constantemente de sueños, ¿vale? Desde, desde el primer momento. De hecho, la teoría final eh, os va a dejar con el culo roto. <laughs> bueno, aquí nos encontramos a el primer aldo, los primeros aldeanos que son muy agresivos con nosotros, nos quieren matar. No sabemos por qué. Eh, están como muy bestializados y nos quieren matar. Muy bien. Que no se ve por la cámara. Vamos a ver qué ha pasado. No, la cámara está bien, ¿no? ¿O se ha quedado bloqueada? Dejadme un segundo que vea, chicos. A ver... No, no se ha quedado bloqueada, está bien. Sí, está perfecta. Um... Pues ya os digo, refrescar el este porque yo la estoy viendo perfectamente la cámara, ¿eh? Ah, que no veis el guijarro por la cámara. Ah, pues escuchad, si queréis la movemos un poquito, ¿eh? Claro, ciertamente está tapando justamente el guijarro. Mm, ya, ya entiendo. Pues sí, vamos a mover un poquito la cámara, chicos. Venga. Es un apaño un poco de última hora, pero la vamos a mover. Vamos a mover esto aquí, por ejemplo. Si queréis que quitemos la cámara, me lo decís y lo quitamos también, ¿eh? No, no tiene mayor importancia. Porque el protagonista tiene que ser el juego, no tengo que ser yo. Bueno, vamos a ver así. Así lo veis mejor, ¿verdad? Fijaros, ahora os lo, os lo estoy enseñando otra vez. Fijaros que es como es un ojo petrificado, ¿vale? Fijaros en la forma de la pupila del iris. Y es un ojo petrificado, clarísimamente, además. Bueno, vamos allá. <laughs> si la quitas, ¿con qué me voy a manosear? Dice Grumpy. <laughs> Bien, Grumpy, brindo por ti. Bueno, continuemos, chicos, explorando la ciudad, porque hay mucho que explorar. Es un es área muy grande, de las áreas más grandes que, que se han visto nunca. Fijaros cómo sale vapor del sistema de alcantarillado. Tenemos aquí un caballo muerto también, ¿verdad? Y está todo como súper desastroso, ¿verdad? Súper desastroso. Aquí tenemos una bestia ardiendo y es una bestia de las que no podemos ver vivas en Yarnam Central. Esta bestia viene de Viejo Yarnam. Se ha escapado de Viejo Yarnam de alguna manera y está aquí. Ahí tenemos a un verdugo, ¿vale? Fijaros bien. No vamos a ir a por él porque ahora mismo no tenemos nada que ganar y mucho que perder, ¿vale? Entonces no vamos a ir a por él, pero bueno, es un verdugo, fijaros que es un, es un bicho enorme que parece que ya tuviera parte de la, de la transformación en bestia hecha, ¿no? Está en un estado temprano, pero avanzado, de, de, la, de la plaga de bestias, ¿no? ¿Qué tal, Vasco? Bienvenido. Extranjero piojoso, ¿quién abriría su puerta en una noche de cacería? Lárgate, ¡vamos! Fijaros cómo nos tratan, nos tratan con cariño, sabes. Mirar. Extranjero piojoso. quién abriría su puerta en una noche de cacería? Lárgate, vamos. Nos están diciendo que nadie abriría en una noche de cacería la puerta. Bueno, vamos con el bucaque, tíos. Que fijaros cómo se comporta esta gente, que parecen los malditos. La secta de los malditos en la sombra sobre Innsmouth, ¿vale? Algunos llevan escudos de madera muy rudimentarios. Antorchas. Vamos a ver qué más nos han dejado por aquí. 22 Stex, bienvenido 22, ¿qué tal estás? Más balas de mercurio. Fragmento de piedra de sangre, acabamos de coger. ¿Qué será esto? Fijaros que todo está relacionado con la sangre, ¿verdad? Vamos a ver. Un fragmento sólido que se forma en la sangre fría. Tras la muerte, una sustancia de la sangre se endurece y la parte no cristalizada se llama piedra de sangre. Los talleres incrustan estas piedras de sangre en las armas para reforzarlas. Fijaros que tiene forma, ahora sí que lo podéis ver claramente. Es como una cadena de ADN, ¿vale? Lo que es la forma del fragmento de piedra de sangre es una cadena de ADN. Y cuanto más. Poderosos son estos fragmentos, gemelos, bloques, etcétera, etcétera. Más fuerte es esa cadena de ADN, que nos dice mucho. Nos olvidamos de leer también alguna cosita por aquí, eh, que es la ropa de extranjero. Así que vamos a leerla. Dice: Capucha llevada al despertarse en la pesadilla de sangre y bestias. Nos están diciendo, de alguna manera, que nos hemos despertado en una pesadilla, que esto no es el mundo real. Esto es una pesadilla, ¿vale? Dice: Quizás su portador quería permanecer oculto y viajar cubierto por la oscuridad, sin memoria. ¿Quién llegará a saberlo? Y aquí nos dice: eh, No es la ropa típica de Yarnam, quizás sea extranjera. Después de todo, se dice que el viajero llegó a Yarnam desde muy lejos. Vendas misteriosas. Queda un leve recuerdo del trasvase de sangre relacionado con la transfusión de sangre desconocida. Poco después empezó la pesadilla. Nos están hablando constantemente de una pesadilla, ¿vale? O sea, a nosotros nos han hecho la transfusión de sangre y nos están hablando de que hemos despertado en una pesadilla, ¿vale? Vale, esto es exactamente lo mismo. Y nos dicen además que no tenemos memoria. O sea, no nos acordamos nada de, no de por qué llegamos aquí. Bueno, vamos a ver. Fijaros la cantidad de gente que hay por aquí, ¿eh? Vamos allá. Tenemos un objeto ahí que no podemos coger. Desgraciadamente, se parecen a los aldeanos de Resident Evil 4, Pegaso. <laughs> Pero bueno, eso estaba más ambientado, digamos, en un. Como en una especie de España. Dejémoslo ahí. Sin embargo, esto está ambientado, fijaros. Claramente, está ambientado en una Londres victoriana. Eh, pues eso, hombre, es una arquitectura muchas veces imposible, ¿no? Ya lo veremos más adelante, que es una arquitectura prácticamente imposible. Pero. Pero algo nos está diciendo la ciudad también. Ya veréis. Siempre. Hay que matar a los que os disparan, tíos. Siempre los primeros. Lol. Uf. Venga, chicos, venir para acá. Esto, o sea, esta zona de inicio, tíos, por la cantidad de enemigos que hay convierte la zona de Yarnan Central en un sitio durísimo donde vais a recibir muchísimo daño y os tenéis que preparar para lo peor. ¿Vale? Rocío de sangre fría. Vamos a ver qué tenemos aquí. Gota de sangre fría que contiene ecos de sangre. Los cazadores, mantenidos por el sueño, obtienen fuerza de los ecos de sangre. Embeben la sangre con pensamientos de reverencia e incluso gratitud hacia sus víctimas. LOL. Lo que os he dicho, no os podéis despistar ni un puto momento, tío. Ya, estamos más tranquilitos, chicos. Dejadme leer los objetos. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Todavía queda gente, vamos a ir primero por los que disparan, como hemos dicho. Fuera, perro. Muy bien. Alguien está golpeando. Esto está cerrado y alguien está golpeando fuera, chicos. Impresionante. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí, ¿no? Porque parece como que estuvieran ahí adorando algo. Realmente no están adorando nada. Pero, ¿qué es lo que tenemos aquí, chicos? Tenemos a la bestia que matamos al inicio y la bestia que se nos apareció como representación de la plaga de bestias. Y es como un enorme hombre lobo ya completamente transformado. Y lo estaban quemando, ¿no? Ya sabéis que el fuego, hemos dicho aquí en, en, los, en el cóctel Molotov, dice. Eh, el fuego es un clásico de las cacerías de bestias y se cree que purifica la impureza. Importante. Importante. Bueno, vamos a continuar. Porque Jarnan Central es muy grande, chicos. Hombre Deep Diver, bienvenido, tío. ¿Cómo estás? Otro fragmento de piedra de sangre. Ya leímos lo que era. Más viales, también sabemos lo que son. Fijaros que la cuchilla extendida nos permite jugar, digamos, o sea, se puede jugar de maneras muy diferenciadas aquí. Una vasija de aceite, vamos a ver, no lo hemos leído. Dice: Cuando esta urna impacta en su objetivo, este se ve cubierto de aceite y se convierte en muy inflamable. El fuego es un elemento común en la caza, y las urnas de aceite acentúan su efecto. A veces, cuando los cazadores queman bestias, parecen embriagados por la euforia de la purificación. Estamos hablando de que el fuego purifica a las bestias. ¿Qué tenemos aquí, chicos? Tenemos una fuente también con motivos religiosos. Fijaros cómo hay una especie de sacerdotisas ahí. Y aquí tenemos al grandullón que quería entrar. Pero que como ya está transformado, no le dejaron. Cócteles Molotov, viales de sangre y una antorcha. Vamos a seguir con las antorchas porque el fuego ya estáis viendo que es algo muy recurrente en las cacerías, ¿vale? A ver. Si lo colocamos todo bien. Ahí está. Y leemos lo que es la antorcha. Una antorcha corriente, hecha al enrollar una tela empapada en resina en el extremo de un palo largo. Los cazadores eligen antorchas no solo porque la caza los lleva a los rincones más oscuros, sino también porque algunas criaturas con las que se encuentran sienten un pavor mortal hacia las llamas. Ya lo dijimos esto antes. Bueno, vamos a continuar explorando uh, Central Jarnam, abriendo atajos en caso de que los hubiera. Ahí tenemos un, un ítem. Fijaros que el diseño es espectacular. O sea, a mí. Yo creo que fue lo que más me cautivó de este juego. La primera vez que llegáis aquí, veis este diseño, ¿no? Y. y esos colores tan. Pues eso, como, una, como un anochecer, ¿no? No sé si llegáis a escucharlo. Escuchad. Aquí está sonando la vi que suena cuando os enfrentáis a la nodriza de Mergo, que es la misma, la misma canción que suena en la caja de música de Gascoin, la que nos da la hija de Gascoin. Y esta es la casa de Gascoin, ¿vale? Esta, este edificio es la casa de Gascoin y no sé si aquí lo escucháis, pero está sonando Pikachu, bienvenido, ¿qué tal estás, Jordi? Bienvenidísimo. Bueno, vamos poquito a poco porque aquí se nos junta mucha gente y es muy fácil morir. Muy fácil morir sobre todo por los capullitos que hemos visto con las escopetas, que son gente que tienen una pegada sobrehumana. Así que vamos a hacerles la 13-14. Ellos están patrullando, están patrullando, fijaros, en grupos y en busca de bestias. Llevan hasta perros. Perros de presa, pero claro, es que ellos son más bestias ya prácticamente que muchos... ¿Sabéis? Ellos son ya más bestias que muchas de las bestias que quieren cazar, ¿sabéis? O sea, están tocados ya por el... Vale, el perro ya nos vio. Muy bien, y había un señorito por aquí con una pistolita, que lo vamos a matar también. Porque ya os digo, estos tíos son muy peligrosos, ¿eh? O sea, estos tíos sueltan unos bellotazos brutales. Todos los que tienen la cabecita en el nombre eh, se han suscrito a tu canal. Sí, señor, el arma, el cazador o la marca del cazador, Pikachu. Eres libre de suscribirte si quieres, Titán. Vamos a ver, chicos, vamos a continuar. Este es el gran puente que veíamos desde la salida de la clínica, ¿vale? Bueno. Seguimos viendo muchos motivos religiosos, fijaros, ¿vale? Todo esto está relacionado, evidentemente, con la iglesia de la sanación. Y todas las estatuas, o la mayoría, que vamos a ver, representan a mujeres. Por la importancia de la fertilidad en este juego, ¿vale? Es muy importante la fertilidad aquí. Remando, hay que remar menos, Jordi. Vale, vamos a equiparnos los cócteles. Porque aquí vamos a ver estas bestias que son ya muy, muy, muy peligrosas. La madre que te parió a esto. Pues nada, Pikachu, yo ya te he dicho que eres libre, ¿eh? no te he dicho que, que lo hagas ni nada. Unos lobitos, tíos. Unos pequeños lobitos. Vamos a seguir explorando esta zona. A ver qué más nos cuenta. <coughs> lo que sería, digamos. A ver. Ven aquí, campeón. ¿Te sabes todo el lore? Es que aquí no hay una versión oficial, Pikachu. O sea. Los juegos de From Software tenéis que ir leyendo absolutamente todas las descripciones de los objetos, observando el escenario y lo que os va contando y hacer una interpretación a tu manera, ¿vale? Porque no hay un lore oficial, quiero decir. Aquí no hay una cinemática que te va explicando todo, donde tú no tienes que pensar en nada, desconectar, poner el cerebro en off y, y no pensar en nada. Aquí tú eres el que tienes que hilvanar la historia. Entonces, mi teoría, mi, el lore que yo os voy a explicar aquí, es mi interpretación personal. No tiene por qué ser el lore. ...real ni el lore oficial... ...es mi interpretación personal... ...pero creo que después de 2.500 horas jugadas... ...puedo contar algo sobre el lore... ...de manera bastante... ...bastante acertada, ¿sabes? Gracias Jordi... ...tu solidaridad, tu solidaridad me conmueve... <laughs> ...Titan... ...no, espero que no os veáis nunca en paro, tíos... Uh, ...o sea, yo esto no lo he elegido tampoco... ...si el negocio hubiera funcionado perfectamente hubiera continuado con él Jordi, pero evidentemente la cosa no ya no iba, ¿sabes? Ya no iba porque bueno, la sociedad está cambiando, el mundo está cambiando y los negocios antiguos están condenados a desaparecer. Rocío de sangre fría, muy bien. Aquí vamos a ver una nota también muy reveladora. Ya veréis. Bueno, cóctel de sangre acre. Esto también es súper importante. ¿eh? Fijaros que hace poco hablamos de um, la, las variedades de sangre. Gilbert nos dijo ¿no? que la Iglesia de la Sanación conocía todo acerca de las variedades de sangre. Entonces, fijaros lo que dice este cóctel. Dice cóctel añejo de sangre que, cuando se lanza, emite un olor acre que atrae a las bestias sedientas de sangre. Una valiosa herramienta que por desgracia escasea. En Yarnam fijaros en este dato, ¿eh? elaboran más sangre que alcohol, ya que la primera es más embriagadora. ¿Qué nos ha pasado cuando nos han hecho la transferencia de sangre, tíos? Lo que ha ocurrido ha sido que hemos entrado en un estado febril. ¿Vale? Hemos, entra hemos entrado en un estado febril. Como, de algún modo, como. como si hubiéramos viajado a otro plano, ¿no? Eso es importante también. Hombre Fernando, ¿qué tal estás, titán? Fijaros lo que dice aquí. Al empezar la caza, la iglesia de la sanación nos abandonó. Fijaros la iglesia de la sanación, que fueron los que empezaron todo este epitostio. Bloquearon el gran puente al distrito de la catedral, mientras el viejo Yarnam ardía hasta los cimientos a la luz de la luna. O sea, impresionante. Además, mezclamos aquí, fijaros que estamos mezclando uh, dos de los elementos típicos en, 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 el, en el cine de terror, ¿vale? En el, el cine de terror se apoya en dos grandes miedos: el miedo a lo desconocido que podrían ser, podrían estar representados aquí en este caso por los semejantes y por digamos esas so, pues, sobre cosas que no tenemos explicación vale y el miedo a lo que conocemos pero que se descontrola vale que sería al método científico no lo primero sería digamos lo que no podemos explicar que es lo que trata de hacer la religión la religión siempre trata de, de explicar lo que no tiene explicación acaba por ser algo una reducción al absurdo y como una explicación para niños, ¿no? Sobre lo que es ser humano, hacia dónde, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿vale? Pero básicamente, le, los miedos del hombre, los más fuertes, son esos dos. El miedo a lo desconocido, que la religión trata, digamos, de explicarlo, y el miedo a lo que conocemos, al método científico, pero que se puede descontrolar. Como un experimento con sangre, por ejemplo, donde en lugar de ir todo bien, nos descontrolamos en unas bestias y perdemos el control, ¿no? Entonces, ese sería el punto. Bueno, ¿qué tal estás, eh, Fernando? ¿Cómo llevas este fantástico fin de semana, tío? Vamos a dejar este atajo abierto porque moriremos varias veces, intuyo. Fijaros que cuando abrimos esa puerta, vuelven a sonar, tíos. Vuelven a sonar las campanas, ¿sabéis? De hecho, eh, bueno, todavía no tenemos lucidez, o sea que no vamos a volver al sueño todavía. Volveremos cuando tengamos lucidez. Haciendo los quehaceres y estudiando. Eso está muy bien, Fernando. Bueno, pues vamos a seguir explorando el, el viejo Yarnam, tíos. Súper importante. Súper importante no dejarnos ni un solo rincón por descubrir, ¿vale? Hemos visto el gran puente, donde no vamos a pasar todavía, evidentemente. Mira, han quedado almas con vida por ahí. Bueno, luego, luego quizá volvamos a por ellas. Más fragmentos. Más fragmentos poquito a poco vamos a ver dónde nos lleva esto el señor Diego Valle qué tal estás Diego bienvenido tío espero que te esté gustando este lore play no sé si viste los primeros capítulos pero bueno le estoy poniendo bastante bastante mimo bueno tampoco tiene mucho sentido esto en fin es un camino a ninguna parte. Pero ya os digo, prácticamente quiero explorarlo todo. Así que no nos vamos a dejar nada al azar aquí. Fijaros que seguimos viendo por todos los sitios. Seguimos viendo ataúdes y muerte. En serio, no nadie, tío. Ahí está, Palmo. Viales de sangre, muy bien. Pues me alegro que te gusten, Diego. Me alegro, tío. Ya era hora de que hiciera algo así, porque la verdad que es algo muy distinto a lo que hacemos habitualmente. Hasta luego. Es algo muy distinto a lo que solemos hacer habitualmente. Y bueno. A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí hay otra escalera, tíos. Estas zonas, como no las he explorado tanto, no recuerdo bien a dónde llegaban, pero bueno, no tiene mayor importancia para el lore. Aún así quiero explorarlo todo para que lo veáis, digamos, eh, perfecto. Ah, pues nos llevan al mismo sitio de antes, tíos. Muy bien. Todavía no vamos a bajar a la alcantarilla, evidentemente. Y ese tipo se ha vuelto a caer, macho. El tarado ese, mira. Ahí está. Voy a intentar meterle mientras está en la escalera. La liamos. Cuidadito, que ese tipo nos mata de una hostia, eh. Bueno, vamos a recoger cositas, cuchillo arrojadizo, que ahora lo leeremos. Primero vamos a subir otra vez. Um, o que podemos explorar esta zona, porque hay una cosa muy importante que ver aquí. Por cierto, vamos a poner la fuente de actividades. Porque acabo de ver que Fernando Rodgín acaba de, claro, como no lo tenía puesto, eh, primero darle las gracias a Pikachu por el follow. Y luego por regalar Fernando una suscripción de nivel 1 a la comunidad. Eh, ¿Quién ha sido el afortunado, tíos? <laughs> ¿Quién ha sido el afortunado? Es que no tenía puesto el panel de. Como tengo quitadas las notificaciones, canchute, no tenía puesto el panel, ¿vale? Vamos allá. ¡Ahí, chico Kun! Pues sí, chico, disfruta de la suscripción de regalo. Hola, Sera, ¿qué tal estás? Bueno, y aquí tenemos algo bastante importante que es ropa del cazador, tíos. Vamos a leer primero el cuchillo envenenado. Que no lo hemos leído. Dice un cuchillo. Estoy oyendo un monstruo, a ver. A ver si podemos leer en algún sitio tranquilos. Aquí. Un cuchillo arrojadizo con un filo bien aserrado, una de las armas favoritas de Henrik, el viejo cazador. No inflige mucho daño a las bestias, pero si se usa con habilidad, puede distraer a los atacantes y mantenerlos a raya. Nos están hablando de un viejo cazador que se llama Henrik. Todavía no sabemos nada de él, pero ya lo descubriremos. Y ahora vamos a ponernos el traje de cazador, que es el, digamos, el clásico, ¿no? Con el que hicieron la promoción de Bloodborne, etcétera, etcétera, ¿no? Así que vamos a leer. Dice, uno de los artículos habituales en el atuendo de un cazador elaborado en el taller. Esta útil prenda ofrece una defensa estable a quienes se enfrentan a la amenaza bestial de Yarnam. Permite acechar en secreto a las bestias al amparo de la noche. Muy bien. Vamos a ver... Um... Sí, básicamente todas las piezas nos dicen lo mismo, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues leído uno, leído todo, chicos. Vamos allá. Saint sí, Jack eh, Hay muy poca diferencia. Los dos son la misma variante del traje de cazador, solo que uno lleva la chistera y el otro lleva este sombrero que es mucho más bonito, en mi opinión. Y ya no es solo que sea bonito, sino que además, eh, digamos, está inspirado completamente en la película que se llama El Pacto de los Lobos. Que os recomiendo verla. No es que sea una película de 10, ni mucho menos, pero os puede entretener bastante, ¿vale? ¿Qué tal Damián? ¿Cómo estás, tío? No te había leído. Perdonad si no os leo, pero ya os digo, estoy muy centrado en tratar de explicarlo todo y en que no se me escape nada y en ordenar mis ideas. Y bueno, aunque aquí no es tan importante el tema de ordenar las ideas, pero sí es, sí. También, ¿no? Porque vamos a ver, esta zona es mucho más inocua, digamos, que los cálices. Tiene muchísimo mena, menos historia, pero algo tiene. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por las alcantarillas. Mira, mira, mira. Vamos a ver qué tenemos ahí. Sangre fría espesa. Recordad que le habíamos cogido la sangre fría de categoría 1, pero esta es de categoría 5. Dice, una voluntad férrea produce sangre espesa. Sin duda, el producto de la obsesión, una potente de fuerza en los humanos sería una patente fuente de fuerza mejor dicho no una potente fuente de fuerza bueno daos cuenta que cuanto más grande digamos cuanto más alto es el número de la categoría de la sangre más más secos de sangre nos da lo que quiere decir que pertenecen digamos cada vez a individuos más um, más fuertes no cuantos más ecos de sangre nos dan, son individuos más fuertes. De hecho, la única manera de conseguir la sangre fría de grande viejo, que la enseñamos en el primer capítulo de Lore Ran, dedicado a las civilizaciones tumerias, es en los cálices de profundidad 5, pero en unos cálices de profundidad 5 especial que tienen cuatro pisos. Solo se encuentra en el cuarto piso, en lo más profundo del laberinto, es donde únicamente podéis encontrar esa sangre fría que os da 50.000 ecos de sangre, que es una friolera, en fin, importante, ¿sabéis? 50.000 ecos de sangre, casi nada. Bueno, bueno. Pues creo que aquí ya no hay nada más que ver. Así que... Mmm, vamos a darnos una vueltecita. Por... Vamos a ver. Sí, podemos dejarnos caer aquí otra vez y así enseñamos la otra parte de las alcantarillas. A ver. ¿Muerto? Vale, a estos bichos no se les puede hacer, como veáis, no se les puede hacer uh, parry de ninguna manera. O sea, backstab, perdón. Vamos a intentar tirar un cóctel por ahí, a ver a cuántos golpeo. Fijaros que es muy difícil golpearles porque están tan a ras de suelo. Que es muy difícil golpearles. Pero bueno, fijaros lo que son, ¿vale? Ahora lo veremos claramente, pero básicamente son cadáveres que están ya en un estado avanzado de descomposición y están en las alcantarillas. ¿Por qué? Porque los tiraron pensando que estaban muertos ya, ¿vale? O sea, pensaban que en la transformación de bestias, digamos, ya habían muerto estos. Eh, estos tíos. Porque fijaros que les faltan trozos de pierna, están completamente deformados, incluso se les ve el cúbito y el radio en los brazos, fijaros bien. Entonces los tiraron pensando que ya estaban muertos, tíos. Pero no estaban muertos, estaban de parranda. <laughs> no, no estaban muertos. Eh, quiero decir, la maldición de bestias, de alguna forma, eh, puede hacer que algunos, que algunas personas parezcan muertas, pero van más allá de la muerte. Y eso, cuidado con eso, ¿eh? Pues será Mateo, que está muy bien. ¿Qué te voy a decir? Eso ya es un daño respetable. Son los mismos que hay en el bosque, sí, canchute, aunque evidentemente los del bosque son un poco más fuertes, pero fijaros que siempre están en el agua, ¿vale? Lo que quiere decir que los tiraron... No, no es por aquí, vamos a ver. Los tiraron de alguna manera, ¿vale? Um, por las alcantarillas y llegaron a través del agua. Porque estos son las alcantarillas, fijaros donde estaban todos en la zona baja. Entonces la corriente arrastró a todos esos cuerpos en descomposición hasta aquí. ¿Lo veis? Es que se ve clarísimo. Y de alguna manera, como en el, en el bosque prohibido hay un río. En el bosque prohibido hay un río. La desembocadura de esta alcantarilla llevó a más cadáveres al río y llegaron hasta allá. ¿Que ¿Cómo llevo el finde? Pues fantástico, muy tranquilito, eso sí, pero, pero fantástico, ¿sabéis? Estupendo. Gracias por preguntar, Fernando. Tres por uno, me los quedo. Tremenda oferta. Oh, un conocimiento del loco. Esto es súper importante, tíos. Yo creo que es una de las cosas que más clave es en el desarrollo de, de la historia. Fijaros, fijaros lo que se ve, ¿vale? En la imagen, aquí lo veis claramente. Es una crá un cráneo que está como roto en, en el centro. ¿Y qué es lo que está en el centro? Es una concha de fantasma vacía, que ya la veremos un poco más adelante, ¿no? Pero es, digamos, uh, la otra manera de buscar... La fuerza aquí en este universo de Bloodborne. Una es por medio de la sangre, como ya hemos visto, y la otra es por medio del, cono del conocimiento. Dice, el cráneo de un loco alcanzado por la sabiduría de los grandes se utiliza para ganar lucidez. Contactar con la sabiduría arcana es una bendición porque, aunque te vuelva loco, te permite servir a un propósito más grande para la posteridad. Fijaros que eh, acertadamente tenemos arriba a la derecha... Tenemos el medidor de ecos de sangre, que nos da fuerza, pero también tenemos un medidor mmm, de locura. Un medidor de locura. ¿Vale? Quiere decir que cuanta más lucidez tengamos, más locos nos volveremos, y se, pero seremos capaces de ver más allá, de ver cosas que de otra manera no podríamos ver. O sea, es, es, ya os digo, es otro punto muy importante. FS Gris, bienvenido. Todo va perfecto, gracias. ¿Y tú qué tal estás, FS Gris? para que abra la puerta... Dios, hasta dónde llega la depravación? <laughs> Me encanta, tíos, porque la gente no confía en nada en los extranjeros, ¿sabéis? Nada. Fijaros que cuando llegamos aquí... Se oye de manera muy tenue, pero se oye la cajita de música, que es la Lula B de... La Lula B de Mergo. Lula B quiere decir la canción de cuna, ¿vale? Y es lo que suena, es la cajita de música de Gascoin, del padre Gascoin. Fijaros qué ruido hace estos bichos. Y ahora, conforme nos acerquemos a la, caja de, a la casa de Gascoigne, más fuerte sonará esa caja de música con esa Lula B, ¿vale? Lula B es canción de cuna, básicamente. Mira, aquí yo creo que se escucha ya mejor. Fijaros que hay otro farolillo rojo y que hemos dicho que donde hay un farolillo rojo es donde, eh, donde aparecen, digamos, NPCs con los que podéis interactuar. ¿Escucháis la canción? Escuchad. ¿Quién eres? Nos responde una niña. Pero ¿eres Entonces puedes buscar a mi mami, por favor. Papi, no volvió de la cacería. Y mami fui a buscarlo, pero ahora ella tampoco vuelve. Y yo estoy sola y asustada. Vale, es una niña. Y nos dice, o sea, nos reconoce. Fijaros lo importante de esto, porque muchos NPCs nos van a decir a lo largo de la historia: Ese olor, cazador con aroma luna. O sea, olemos de manera distinta para ellos, ¿no? De alguna manera. Eh, nos tocaron, digamos, con esa bendición o con esa maldición, mejor dicho, cuando recibimos el trasvase de sangre. Y eso hace que tengamos un olor especial que hasta una niña es capaz de reconocer. Y nos pide que busquemos a su madre porque ha salido en la noche de cacería y está sola y asustada. Así que vamos a intentar ayudarla. No somos unos desalmados, evidentemente. Hola, matraca. Grande y bonito. No pasa desapercibido. Oh. No debo olvidarlo. Si encuentras a mi madre, dale esta caja de música. Nos ha dado una, cajita, una cajita de, una de música. De papi. Y cuando papi se olvida de nosotras, la tocamos para que se acuerde. Mami tan mira que irse sin ella. Y aquí tenemos algo muy importante ¿no? con el tema de eh, la cajita de música. ¿Qué quiere decir eh, que cuando dice... Que cuando Papi se olvida de nosotras la tocamos para que se acuerde. Es porque me imagino que Gascoigne, como miembro de la Iglesia de la Sanación, estaría consumiendo sangre, vale. Y la sangre ya sabéis que si no sois unos elegidos como nosotros, os va transformando cada vez más por la maldición de la bestia, por el flagelo de, de la bestia, os va transformando en bestia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que hay alguna manera, digamos, um, de evitar esa transformación o de ir retrasándola si sí mantiene el vínculo no que tiene con pues eso con la familia no y se olvida un poco de la caza y escucha algo bonito así que vamos a ver la caja de música vamos a leerla vamos a usarla primero tampoco dice mucho eh, aquí o sea no suena demasiado pero vamos a leerla Dice una cajita de música recibida de una joven de Yarnam. Toca una canción compartida por sus padres. Bajo la tapa hay un papelito que podría ser un antiguo mensaje. Se distinguen dos nombres, aunque vagamente, Viola y Gascoigne. Viola es la mujer. Vale, y aquí nos dice que, pues eso, eh, que la madre lleva un broche rojo, etcétera, etcétera. Para que podamos identificarla, ojo. Bueno, vamos a seguir explorando el viejo Jarnam, tíos. Aunque. Aunque quizá os pueda enseñar algo aquí muy importante. Dejadme que haga una cosa. Uh -huh, dejadme ver. Ah, bueno, no tenemos la campana todavía. Volveremos más adelante a por ello. Mira, aquí tenemos a otro, otro farolito, pero no es un farol que esté colgado. Me parece que seas de por aquí. Vaya. Te has quedado fuera en una noche de cafetería. Oh, pobre, pobrecillo. Se, se descojona en tu cara, tío. Te dice: Te has quedado fuera de las casas. Esta noche te vas a joder, ¿sabes? O sea, estás no perdidísimo. Me parece que seas de por aquí. Vaya. Oh. O sea, se descojona viva, tío. Bestial. Ah, mira, podemos abrir esta puerta también desde aquí. ¿Qué tal estás, matraca, titán? Bueno, vamos a ver qué pasa con estos perrotes. de sangre fría 3, bueno, la vamos a leer, pero evidentemente, ya os digo, cuanto más alto sea el número vale, que tenemos ahí, nos va diciendo cada vez, um, pues eso, que es sangre más potente, ¿no? Oh, entonces, ¿conoces algún lugar seguro? Nos pregunta si conocemos algún lugar seguro, vamos a ver. Oír algo he oído. Encerrarse en casa no siempre es suficiente. Si los cazadores movierais el culo no tendríamos este problema. Tienes la obligación de ayudarme, ¿me oyes? Vale, ¿qué vas a hacer? ¿Me lo vas a decir o no? Fijaros qué antipáticos son todo el mundo con los extranjeros. O sea, en Yarnam son extremadamente racistas, extremadamente racistas con la gente que no es de la ciudad, ¿no? Los culpan de sus males, los culpan de su maldición de alguna manera. Quizá tengan razón, quizá no. Ya lo descubriremos. Sí, debería haberlo imaginado. No sirves para nada. A los mayores ya no se les respeta. Sí, vaya gentuza, que sois los extranjeros. Venga, ¡Ah! admítelo. ¿Crees que todos estamos locos, verdad? Pues vete y que te Crees que no, crees que todos estamos locos, verdad? O sea, fijaros ese, ese detalle tan importante. formas mucho mejores de pasar el tiempo a menos que me has encontrado un sitio seguro no sí debería haberlo imaginado <laughs> no sirves para nada a los mayores sí, venga. pues venga, que te <laughs> es que son son la polla tío esta gente de verdad es que me parecen increíbles sabes o sea son muy graciosos bueno no graciosos no porque realmente no tienen ninguna gracia lo que les está pasando pero... Viales de sangre. Vamos a ir primero por arriba porque tenemos cositas muy importantes. Unos tesoros aquí muy, 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 muy... Que merecen mucho la pena, vamos. Más rocío de sangre fría. Ahí tenemos un objeto colgado de una cadena. Aquí tenemos otro. Y vamos a ver, porque aquí nos encontramos a un NPC, que es un NPC bastante importante en la historia, que nos dice mucho, ¿vale? Fijaros que lleva, vamos a ver si os puedo enseñar, no os lo voy a poder enseñar bien, bueno, más o menos desde aquí lo podéis ver. La máscara de cuervo que lleva, porque este se llama traje de cuervo, es muy similar al que utilizaron los doctores. Que digamos, aparecen en, en, los, en las ilustraciones de los libros cuando la peste negra asoló Europa, ¿vale? Si veis los cuadros y las representaciones, solían llevar esa especie de. Era como una especie de mascarilla realmente, ¿no? Una máscara ritual como es esta. Pero eh, quiero decir, para que veáis en lo que está basado, ¿no? En una Europa victoriana, asolada por una peste, por una maldición, por un. por una dolencia enorme. Y vamos a hablar con ella. Oh. Eres un cazador, ¿verdad? Y extranjero. En vaya lío te han metido. Y encima en esta noche. Toma. Como bienvenida al nuevo cazador. Prepárate para lo peor. Ya no quedan humanos. Ahora todos son bestias hambrientas de carne. Nos dice que ya no quedan humanos y eso es falso de alguna manera, o sea, es falso ¿por qué? Porque Um, acabamos de hablar con humanos, ¿no? Acabamos de tocar en las puertas de la gente y vemos que todavía hay gente que se encierra porque de alguna manera no han tomado sangre y no se están transformando en bestias, ni tienen la necesidad de salir a cazar, de, digamos, de satisfacer esa sed de sangre que tienen todos, ¿no? Vamos a ver qué más nos dice. ¿Sigues por aquí? ¿Qué pasa? ¿Un cazador nervioso por unas pocas bestias? <laughs> da igual. Sin miedo en nuestros corazones, poco nos diferencia de las bestias. Muy importante esa frase. Sin miedo en nuestros corazones, nada nos diferencia de las bestias. ¿Qué haces todavía aquí? Basta ya de temblar. Un cazador debe cazar. Esta frase, tíos, es. Quiero decir, fue carne de meme también, ¿no? En los foros yankees. Porque decía: A hunter must hunt, ¿no? ¿Qué haces? Basta ya, un cazador. Bueno, no nos dice nada más. Nos ha dado una cosita que se llama Marcas del Cazador Intrépido. Vamos a ver qué son. Eh, más o menos tiene la misma descripción y la misma forma que la runa cazador, pero es solamente un fragmento, ¿no? De alguna manera. Dice runa suspendida boca abajo grabada en la mente de un cazador. La imagen de este pergamino permite visualizar la runa con claridad. Permite a un cazador volver a despertarse sin perder los ecos de sangre. Un truco que parece demasiado bueno para ser cierto. Pero lo es. Bueno, otra cosa muy importante es que si atacáis aquí a Eileen, ¿vale? Si la atacáis aquí, que de hecho no sé si hacer un backup y enseñaroslo, pero creo que no, para no fastidiar, digamos, la línea argumental ahora mismo. Pero si atacáis aquí a Eileen, os va a matar, porque os va a matar. Es muy difícil matarla porque tiene un nivel muchísimo más alto que el nuestro y lleva una. se mueve súper rápido y las hojas de piedad pegan muy duro. Pero cuando nos mata. Dice, saluda a la muñequita de mi parte. ¿Qué quiere decir? Que ella conoce el sueño del cazador. Quizá ella ya estuvo allí en algún punto de su, de su historia, ¿no? Que por lo que vemos parece ser bastante triste porque está ya completamente convencida de que ya no quedan hombres. Solo hay bestias. O sea, para ella ya no hay. ya no hay hombres, tíos. Es súper triste eso, ¿eh? Vamos a ver. Fijaros que aquí ya nos estamos encontrando, tíos, um, algunos hombres, quiero decir, que ya están en un estadio de transformación más avanzada, ¿no? Porque los lugareños, los pueblerinos, si veis, todavía conservan la forma humana, aunque ya se empiezan a comportar de manera un poco más bestial, etcétera, etcétera. Pero estos, estos ya tienen una fisionomía distinta. Es como. como si ya estuvieran en un punto de transformación más avanzado, justo antes de transformarse en un hombre lobo, completamente, y ya perder la, la cordura del todo, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ahí tenemos un ítem y tendremos otro enemigo aquí. Pues bueno, vamos a atacarle. A ver si os lo puedo mostrar, tíos, porque creo que os lo voy a poder mostrar. De alguna manera. Mirad. Fijaros que ya están en un estadio mucho más avanzado, ¿vale? O sea, tiene la misma cara todavía de un yarnamita pero ya con unas facciones mucho más bestiales, ¿no? Incluso su cuerpo empieza ya a transformarse y como a alargársele los brazos delanteros para poder ponerse a cuatro patas. O sea, esto es un punto muy muy importante, ¿eh? fijaros. Fijaros cómo ya le está creciendo además pelo y sus sonidos son como mucho más como mucho más bestiales, ¿no? De alguna manera pero todavía son capaces de manejar armas rudimentarias como esas. Pero son capaces de manejar armas. Y eso es muy importante. Bueno, vamos a ir cogiendo cositas. Chicos. No, tú no. Tú no. Ay. Mierda. Vamos a tener que dar toda la vuelta otra vez, tíos. Bueno, no tiene importancia. Vamos allá. A 20 uñas, dice. Sí, sí, o sea, ya están, están en un estadio prácticamente de transformación total, ¿sabes? A ver, que como nos den un bellotazo aquí en la escalera, estamos jodidos. La madre que me parió. Uh. A ver cómo subimos ahí otra vez, tíos, que no lo recuerdo ya. ¿Había otra escalera por aquí o no? Estamos jodidos. Eso es. Vale, vamos a coger lo que nos dejamos, que es algo bastante importante, es una pieza bastante importante de este puzzle. Fantástico, es la lanza dentada que la vamos a empezar a utilizar ya. Uh, lanza dentada. Una de las armas con truco del taller, que suele ser usada porque se, se dedican a la caza. Esta sierra, efectiva para ser. Eh, tiene exactamente la misma, fijaros, tiene exactamente la misma descripción, exactamente igual, no cambia nada que la cuchilla dentada. Pero a mí me gusta más porque tiene ataque de estocada, entonces la vamos a llevar. Es una de mis armas favoritas y la vamos a llevar. Cogemos otro conocimiento del loco. <coughs> ¿Qué tenemos aquí? Otro cuchillo arrojadizo. Muy bien. ¿A qué se refiere con truco a esto? Todas las armas tienen una especie de transformación que las transforma. O sea, si algo tiene Bloodborne es que tiene muy pocas armas, pero todas se sienten, excepto estas dos, la cuchilla dentada de y la sierra dentada, de todas se sienten muy distintas y tienen transformaciones muy bestias. Como por ejemplo el martillo, el martillo de la iglesia puede ser una espada, una rápida espada recta, o también se puede transformar en un arma obtusa y potente y contundente. El bastón enroscado, por ejemplo, que es un látigo, te encantó el bastón, eh, Pumita. Vale, vamos allá. Lol, nos dio otra vez, tú. Otra. Ese uh. nos ha visto, ¿no? Ahí está. Fuera. Vamos a matar a ese capullito al elitios que me tiene contento, ¿sabes? Hay dos. Bestia maldita, nos llaman bestias, tíos. Fijaros la locura que asola Yarnan. Por eso decía la vieja antes. Dice, ya sé cómo sois. ¿pensáis que estamos todos locos. Estáis como las putas maracas de machín. O sea, no hace falta ni que, ni que lo jures, ¿sabes? Bueno, vamos allá. Más rocíos de sangre fría. Y fijaros que todo esto es la zona de las alcantarillas donde ya hemos dicho que tiraban a los cadáveres. Uh, que estaban ya en un estado de descomposición Creyendo que estaban muertos, pero no lo estaban Que es lo grave No lo estaban, seguían vivos, tíos Seguían vivos porque la maldición de la bestia De alguna manera Permite que sigan vivos Vasijas de aceite, muy bien Ahí tenemos más cuervinis Vamos a ver Nos matan, ¿eh? Fijaros, los cuervos, tíos. Que son, parecen poca cosa, estos cuervos grandes. Que seguramente han, hayan comido de algún cadáver de estos putrefacto y decrépito. Y se han convertido en putos supercuervos bestiales, ¿sabéis? O sea, brutal. <laughs> es brutal, tíos. Bueno, pues vamos por la zona de las alcantarillas. Donde de alguna manera no hemos estado todavía. Bueno, estamos matando hasta el último enemigo porque, ya os digo, no quiero correr mucho, quiero que os deleitéis. Eh, pues eso, con todos los escenarios de la ciudad, etcétera, etcétera. Así que los vamos a matar a casi todos. Y ya está. He dicho a casi todos porque, por ejemplo, este grupito de aquí no, no lo voy a matar. Y vamos a abrir un atajo muy importante que tenemos aquí. Y ahora, por fin, como tenemos ya uno de lucidez, vamos a volver al sueño. Vamos a volver al sueño para ir... Digamos, subiendo niveles, subiendo el nivel de arma, etcétera, etcétera. Y así hablamos con la muñeca, que es un personaje muy importante, evidentemente aquí. Muy importante la muñeca, muy importante. Pero que pues no siempre hemos tenido la oportunidad de hablar con ella. Nos matarán, si vienen los dos, nos matan. Sí, vienen los dos. Estamos muertos. Estamos muertos, sí. Fijaros el hiperarmor que tienen, ¿eh? Os lo dije, estos bichos, tíos, son durísimos de inicio, ¿sabes? Durísimos. Vale, uno menos. Vamos con el otro. Joder, macho. Vamos allá. Vale. Muy bien, Miquel, pues coméntaselo a alguien por si quiere hacer cooperativo contigo ahí en el Discord, a ver qué tal, ¿no? Vale, chicos, vamos a hablar con la muñeca. Ya os digo que es un personaje muy importante, muy enigmático desde el inicio, pero es muy importante que hablemos con él. Pumita, muchísimas gracias por la suscripción de nivel 1. Tengo quitadas las notificaciones. ¿Vale? Para que luego no haya problemas cuando suba los el vídeo fragmentado a YouTube. Uh, por si alguien no ha podido verlo hoy, evidentemente, y quiere verlo más adelante. Entonces, eh, he quitado las notificaciones y por eso tardo un poquito más en verlas, ¿vale? Porque lo tengo aquí en Fuente de Actividades. Pero muchísimas gracias, 13 meses ya conmigo, tío. Un honor. Y nada, espero que sean muchos más, tío. Campana de convocación. Vamos a ver qué es la campana de convocación. ¿Dónde estamos? Aquí. Antigua campana grande descubierta en el laberinto subterráneo. Su tañido resuena entre los mundos. Y el primer cazador, el primer cazador fue German, acordaros, la utilizó como señal para llamar a los cazadores de otros para que cruzaran la brecha y cooperaran. Los humanos deben usar lucidez para tocar esta misteriosa campana, pero los beneficios de la cooperación entre mundos son muchos. Ya lo veremos más adelante. Y ahora tenemos aquí a la muñeca, que antes estaba muerta, pero ahora está despierta. Y ahora nos va a decir cositas aquí muy importantes, chicos. Hola, querido cazador. En este sueño, soy una muñeca que te cuida, honorable cazador. Busca los ecos de la sangre y yo los canalizaré para darte fuerza. Perseguirás bestias y yo estaré para ayudarte a reforzar tu espíritu enfermizo. Nos habla de espíritu enfermizo, Dios. Nos habla de espíritu enfermizo y nos dice que hacemos bestias. O sea, todo el mundo nos está empujando a cazar. O sea, nosotros... Llegamos a este pueblo para curarnos de una enfermedad incurable, ¿no? Somos unos, un extranjero que había, hemos oído hablar de Yarnam y una sangre milagrosa, o un método milagroso de curar enfermedades que no tienen cura. Y de repente nos vemos metidos en todo este quilombo, ¿sabes? Que es impresionante. Vamos a hablar con ella a ver qué nos dice. ¿Has hablado con German? Fue cazador hace mucho, mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Pero ahora solo les ofrece consejos. Es extraño. Invisible en el mundo onírico. Sin embargo está aquí en este sueño. Ese es su propósito. Bueno, ese es su propósito, muñeca. Pero ¿por qué no le dejáis otra opción, Ayerman, sabes que si pudiera se os había dejado aquí tirados hace siglos. Ah, los canijos, habitantes del sueño, encuentran a los cazadores como tú. Los veneran y los sirven. Encuentran a los cazadores a mí, como tú. Pero. Verdad que son monos. En fin, vemos que la muñeca sabe mucho. Vamos a ver qué nos dice German. La campana del viejo cazador, muy importante. ¿Dónde está German, tíos? A ver, ¿está aquí atrás? Vamos a ver porque tenemos que ir viendo todas las conversaciones de German ha desaparecido, en serio. Mmm, creía que estaba siempre por aquí. Pero no, evidentemente no está. Bueno, no obstante, vamos a comprar cócteles Molotov, lo primero. Ah, vamos a leer también, porque no lo habíamos leído antes, las descripciones de los viales de sangre. Dice una sangre especial usada en el trasvase, repone puntos de salud. Una vez se le ha trasvasado la sangre al paciente, un tratamiento único, habitual en Yarnam, las transfusiones sucesivas recuerdan a la primera y son mucho más vigorizantes. No es ninguna sorpresa que casi todos los Yarnamitas sean grandes consumidores, por no decir adictos, a la sangre. Y las balas de mercurio, que fijaros la forma que tiene, ¿no? Están como derretidas con sangre, fijaros cómo se funden en, en una sangre, ¿no? Dice, balas especiales que se usan con las armas del cazador. Las balas corrientes no tienen efectos en las bestias, por ello deben emplearse las de mercurio fusionadas con la sangre de quien las utiliza. La fuerza de las balas de mercurio depende en gran medida de la viveza de sangre del usuario. Bueno, vamos a subir de nivel bienvenido a casa ¿Qué es lo que muy bien déjame a... y ahora nos vamos a ir Ey, podemos subir el, el arma un poquito no vamos a ver fortalecemos arma Sí, podemos subirla a más 2. Pues muy bien. Ahora os voy a enseñar una cosa bastante importante en Yarnan Central. Y vamos a ir ya a encontrarnos con el primer boss del juego. Que es un boss bastante importante también en cuanto a Lore. Ojo, porque desbloquea unos objetos que nos cuentan mucho sobre, sobre esa bestia clérigo, ¿no? Vamos a por ella. Encima vamos a llevar ayuda, tíos. Que es lo bueno. Vamos a llevar ayuda. ¿No sueltas algo? Ni hostias. Muy bien. Vamos a seguir recolectando balas. Y vamos a limpiar un poco la zona para que nuestro invitado venga directamente a por el. a por el boss. Sin mayor prejuicio para él. Fijaros si son duros, ¿eh? La de golpes que aguantan. Llevamos el arma a más dos, si no recuerdo mal. A ver. Mierda. Uh. Ven aquí. Y más viales, muy bien. Ahora tenemos que ir hacia la zona, hacia el, el puente central, digamos. Perfecto. Vale. Muy bien chicos, ¿y a quién podemos invocar aquí con la campana del viejo cazador? Lo vamos a ver ahora mismo. Eso es, dame mis viales. Gracias. Y a ver dónde estaba chicos. ¿Dónde estabas? ¡Aquí! ¿Quién tenemos aquí? El padre Gascoin, chicos. Vamos a invocar al padre Gascoin. Muy poca gente sabe, eh, quiero decir los que lo han jugado de forma casual, que este NPC está aquí para, para ser invocado. Pero creedme que merece mucho la pena simplemente por ver su comportamiento y su fisionomía. Mierda, ya se dio la vuelta. Es que así no lo vamos a poder ver. Pero fijaros que ya tiene, tiene una cara ya como un poco bestial, ¿no? Vamos a ver si acercándonos aquí se acerca para que lo podamos ver un poco. Tiene ya una cara semi bestial, tíos. Fijaros, y es mucho más grande. Es un tipo enorme, vale. Era un tipo muy 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 fuerte. Quiero decir miembro de la Iglesia de la Sanación, porque como veis lleva el chal y el atuendo de Iglesia negro. Pero este atuendo de Iglesia negro lo lleva completamente raído, vale, por ya por todas las cacerías que lleva a sus espaldas. Fijaros y manchado de sangre. Y porta un hacha también, que ya veremos. ¿eh? Bueno, GKX, no te preocupes porque estaba hablando de que lo voy a resubir, o sea que sin problema, lo podrás ver más adelante, ¿sabes? Bueno, evidentemente el padre Gascoigne no nos lo podemos llevar para luchar contra él mismo, pero sí nos lo podemos llevar para luchar contra otro tipo de bestias. Y ya os digo, fijaros sus movimientos que ya están. O sea, es un tipo que se le nota que ya tiene ansia de, de sangre, ¿no? Está completamente poseído, ya es súper salvaje, con unos movimientos muy agresivos. La cara ya lo dice todo. Fijar, mirar, mirar cómo aprieta las coinas. ¿eh? mirar, mirar, ¿veis? Monedas brillantes. Vamos a leer esto porque es importante, ¿no? En cualquier otro en cualquier otro juego unas monedas serían importantes, ¿no? Serían, digamos, la moneda de cambio, pero aquí la moneda de cambio es la sangre. Vale, en todo el juego todo se mejora con sangre, el personaje mejora con ecos de sangre, las armas se mejoran con piedras de sangre e incluso las gemas son gemas sangrientas. Dice varias monedas que son especialmente luminosas. Durante la caza, la calderilla tiene muy pocos usos, por no decir ninguno. Pero estas monedas sirven como guía en la oscuridad, lo único que tienen. O las puedes guardar hasta el amanecer, si es que llega alguna vez. Bueno, pues vámonos con Papucho Gascoin, vamos papi. Fijaros, el tipo es enorme, ¿eh? o sea, fijaros la corpulencia que tiene el padre Gascoin. Bueno. Vamos a por la bestia clérigo, tíos. Luego explicaremos el lore de la bestia clérigo. Estamos luchando en mal sitio, Gascoigne. Fijaros los gritos que pega esos alaridos, tíos. Va a coger a Gascoigne, vaya, lo trincó. Ah, no, no lo trincó, tú. Bueno, la banda sonora, tíos, vamos a dejar un poquito a Gascoigne que se pegue con él. Porque la banda sonora me parece sobresaliente, ¿eh? Está poniendo fino al pobre Pater. Vamos, Pater! Dale duro. Lo está poniendo finísimo, tíos. Ya ves tú. Ahora está duro Gascoigne, ¿eh? ¿Quién ganará, tíos? Yo creo que. Yo creo que la bestia clérigo se merienda a Gascoin easy, eh. Se lo merienda easy, tíos. Vamos a ayudarle un poquito. Porque si no va a pa palmar, pero en breves. Ahí está. Vamos a hacerle un gesto, tíos. A ver si nos no responde. No, evidentemente no responde. Y bueno, ya está Gascoin, tíos. Uh, Gascoin, que nos ha hablado su hijo de él, nos ha dado la cajita de música, su hija, perdón. Y aquí nos acaban de dar una cosa muy importante. Bueno, han dicho. Eh, nos han dicho que habían sellado el puente en un mensaje que había justo cerca del atajo. Habían dicho que la iglesia de la sanación nos habían dejado abandonados y había sellado el puente en la noche de cacería esta, ¿vale? Entonces, por eso no hay salida por aquí. Fijaros que ni siquiera tiene mapeado ya dibujado allí. Hay una puerta ahí, pero tampoco se puede abrir. Y vamos a leer algo muy importante, tíos. Que es la insignia del cazador con espada. Dice: una de las insignias creadas por la Iglesia de la Sanación. La espada de plata representa a los cazadores de la iglesia. Ludwig fue el primero de los cazadores de la iglesia de la sanación, muchos de los cuales eran clérigos. Como acabó sucediendo, los clérigos se transformaron en las bestias más nauseabundas. Os voy a explicar esto, ¿vale? Esto sale en la guía del juego de Future Press, la guía de Bloodborne, que tiene doscientas y pico páginas. Entonces, gracias por los GG, chicos. Uh, mérito de Gascoigne también, en parte. Os voy a explicar por qué Miyazaki tiene. Una especie de odio hacia los clérigos, porque Miyazaki se representa a sí mismo en los juegos de la saga Souls como Parches, ¿no? Él es Parches, o Parches, llámalo como quieras. Eh, él se representa a sí mismo, ¿no? Y Parches odia a los clérigos. De hecho, Parches, si tú le dices que eres un clérigo, eh, inmediatamente te atacará. Siempre tienes que decirle que no eres clérigo o que no lo soportas. Bueno, pues Miyazaki, en la guía oficial del juego, en una entrevista, dice que... Que digamos, la gente que más reprime, lo que hemos hablado antes, ¿no? De que se tiene miedo, el humano tiene miedo al descontrol, ¿vale? Tiene miedo de, a perder el control, a transformarse en una bestia irascible y, y, y que no puede controlar, digamos, sus instintos más básicos y más primarios. Entonces, ¿qué pasa con los clérigos? Los clérigos son los que más reprimían, digamos, ese lado, a pesar de que eran los que más sangre tomaban, como Lorenz, como Ludwig o como cualquier bestia clérigo, bestias grandes. A pesar de ser los que más sangre tomaban, eran los que más reprimían sus sentimientos. Entonces Miyazaki decía que al que normalmente la persona que reprime mucho o que no deja salir, digamos, ese lado más visceral y más iracundo, um, cuando se desata, se transforma en algo muchísimo más peligroso que alguien, digamos que deja fluir más su lado emocional y demuestra, digamos, un poquito más de, uh, pues, de empatía, de, en fin, es más sentimental, ¿no? El que lo reprime todo cuando estalla es mucho más peligroso que el que no lo hace. Bueno, chicos, vamos a visitar a la muñeca y a Germán otra vez a ver qué pasa.